Pues como te estoy diciendo, el mercado del automóvil, como de otras tantas cosas, siempre va por modas. En este caso, últimamente, como podemos estar comprobando día a día y cada vez que nos fijamos, sobre todo en las grandes ciudades, el vehículo que más se ve y que se ha impuesto últimamente por moda o por comodidad ante el resto son los SUV. Y en concreto, muchas veces, para la gente de las ciudades, los SUV denominados urbanos. Hoy tenemos... Sí, o lo que denominan como segmento B de lo que son las categorías de los SUV. Vale, pero la gente no entiende un mucho poco a nivel de tamaño, digamos. De categorías de segmentos A, B, C, etc. Las letras. El tema, el concepto de suburbano, en este caso, por llamarlo así, es el que más se está... Vale, y en concreto, ¿con qué coche nos estamos moviendo hoy, José? Bueno, pues hoy tenemos la última incorporación a la moda esta que tenemos últimamente de SUV para ciudad. Bueno, para ciudad o para lo que se quiere utilizar. En este caso estamos con el Hyundai Bayon. Hyundai Bayon. Sí, señor. Tengo entendido que este coche viene de la base del i20, para que nos entiendan un poquito el tipo de coche que vamos, ¿verdad? Sí, es el SUV de inicio en la gama de la marca Hyundai. Uh-huh. Por encima tiene a su hermano, que es muy parecido. En cotas son luego daremos las medidas. Hablaríamos del Hyundai Kona, que es el que más se conoce a nivel general, ¿verdad? Sí, señor. Pero bueno, la presentación oficial de este vehículo, estamos en un Hyundai Bayon, 120 caballos, gasolina, bien, y con una hibridación de 48 voltios, lo que nos da la tan anhelada etiqueta ECO, de la Dirección General de Tráfico, para poder circular en ciudad. Bueno, José, vamos en el coche, francamente se ve que se va muy cómodo y muy bien. ¿Qué sensaciones te da al volante este Hyundai? Fíjate, vamos ahora por una carretera nacional, de buen firme, sí. y la verdad, el coche es bastante agradable y sencillo de conducir. Al salir de la ciudad, que es para lo que estábamos hablando hace un momentito, que está muy de moda este tipo de coche, me sorprende lo ágil que es entre el tráfico, porque tiene unas medidas contenidas, luego vamos a decir las medidas, un poco más de 4 metros, sí. Pero en carretera vamos en el modo económico, por así decirlo. Tenemos distintos modos de conducción. Como viene siendo habitual, si tiene diferentes modos. El modo confort y modo deportivo. Bien. Se notan los 120 caballos de esta unidad, decir que es con cambio automático de 7 velocidades, un cambio DCT, de doble umbral. Me gusta bastante el cambio. Es muy suave y luego, claro, la ayuda que tiene de la microhibridación de 48 voltios que lleva para las salidas es muy suave. Es un motor de 3 cilindros de 1000 centímetros cúbicos, pero que, por ejemplo, en el modo Sport, el coche no es nada perezoso, estira mucho hasta las 6000. Es elástico, digamos. Sí, estira bastante la velocidad, pero vamos, en conducción normal y real, o sea, real de consumos. Y eso, en modo normal, el coche viene a gastar unos 7 litros y si pico, ¿no? Uh-huh. Y luego a nivel de frenos, y está equilibrado, ¿no? Notas que está... Me gusta la estabilidad. Compensado todo, ¿no? Me gusta bastante la estabilidad del coche. Es un coche que tiene una batalla no excesivamente grande, es un coche compacto, chiquitito. Y es ágil, bastante ágil en curvas, no balancea en exceso, la amortiguación está bastante bien tratada. Bueno, José, tenemos aquí a nuestro Hyundai Bayon. Vamos a ver un poco el motor de este Bayon. Abre a ver qué nos muestra aquí esto. Vamos a ver. Hombre, como viene siendo habitual, estos motores de 3 cilindros con turbo, tenemos el vano motor, y como son motores pequeñitos, pues mira qué bien despacio
se puede ver que tiene. Sí, como viene siendo habitual, tiene mucho, mucho espacio para. Me preguntabas hace un momento de potencia sobre el Bayon. Uh-huh. Bueno, que decirte que este es el tope de gama. O sea, hay tres motorizaciones, por supuesto en gasolina, ya Hyundai no tiene gama diésel uh-huh. En estos modelos. Este concretamente es el motor 1.0, pero en su versión de 120 caballos. Tenemos, o sea, otro, sería el más alto de gama. El más alto de gama, correcto. Uh-huh. Tenemos otra versión con este mismo motor 1.0 de 100 caballos. Uh-huh. Este lleva la microhibridación a 48 voltios, que no mueve el coche por sí mismo, pero nos ayuda en las arrancadas y uh-huh. a hacer mejores consumos. Bueno, como viene siendo habitual, vamos a ver una de tus especialidades, que sería ver el maletero y las características del mismo. Pues mira, ya te adelanto que me ha gustado mucho. Es un maletero de los más grandes de su segmento, dentro uh-huh. de los subpequeños. Se ve que cubica 411 litros. Uh-huh. Pero lo bueno es que podemos tener varios tipos de configuración. Muy así, interesante. Lo puedes poner así o lo ponemos así y haces, ganas el espacio. Ganamos más espacio. ¿Ves? Otra cosa, tenemos aquí, ahora vamos a quitar esto para que lo podamos ver en condiciones. Esta es la famosa batería, que uh-huh. es la que nos da de los 48 voltios. Aquí llevamos un kit para intentar reparar un pinchazo y su compresor. En este hueco podremos meter alguno de los objetos que nosotros creamos oportuno. Fantástico. Para el tema de ganar espacio para los asientos, se quitan muy fácil, se queda en una carga plana. Sí, multiplicamos la capacidad de carga. Bastante. Es, ya te digo, uno de los mejores maleteros de su categoría. Bueno, la habitabilidad. No olvidemos que estamos en un coche que te había prometido las medidas antes, pues te las doy ahora. Son 4,18 m de largo, uh-huh. 1,77 de ancho y 1,5 m de alto. Bien. El maletero ya hemos dicho que tiene 411, bueno, el coche 120 caballos. Vale, y ahora quiero comprobar las plazas traseras, a ver qué tal. La habitabilidad, cómodo, a mí me ha sorprendido y ahora me lo vas a decir tú que eres más grande. Venga, vamos a ver. Pasa a las plazas traseras. Bueno, primera sensación que tengo, el techo es lo suficientemente alto, me sobra todavía un cachito. El espacio entre piernas, y eso que el asiento lo tengo bien echado para atrás, tengo el espacio suficiente para estar bien cómodo y se nota la habitabilidad interior, que es bastante, bastante buena para este coche. Respecto a habitabilidad, ya vemos que tú, que mides más de 1,84 m, es bastante amplia. ¿Qué te parecen los materiales de los asientos? Son correctos, sin llegar a la excelencia, pero están bastante bien, ¿no? Tiradores de puertas y paneles está parecen plásticos muy, duros, ¿no? Muy acorde a lo que espero yo del coche este. Bueno, podemos observar que tenemos también reguladores en los cinturones de seguridad de altura, que eso es muy de agradecer en este tipo de coche, bueno, en todos en general, digamos. Sí, bueno, a mí lo que más me ha gustado también, aparte que esto tiene un capítulo aparte, el tema del infoentretenimiento, que es completísimo, con una pantalla de unas dimensiones bastante grandes. Sí, la pantalla sería de 10,2 pulgadas. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que trae nuestro Hyundai Bayon a nivel de infoentretenimiento. Decir que este Hyundai viene preparado para los sistemas Apple CarPlay y Android Auto. Además, tenemos un cargador inalámbrico que nos viene muy bien siempre. Y luego tenemos una pantalla que es la estrella de la categoría, digamos, con 10,2 pulgadas, en el cual pues se puede ver en pantalla panorámica, se puede ver todas las opciones que podemos llegar a tener. Vamos a jugar un poquito con ella. Podemos ver aquí una serie de menús. Esto sería en este caso un menú para conectarnos los dispositivos y demás. Tenemos, por si queremos tener un ambiente, digamos, dentro del coche, que esto viene ya siendo un poco más habitual en los Hyundai que hemos visto, sonidos que nos hacen como si estuviésemos en el bosque, por ejemplo. No sé si se capta. Las olas del mar, es decir, tenemos una serie de efectos sonoros que nos trasladan, digamos, al sitio donde nos gustaría estar en ese momento, por decirlo de alguna forma.
una chimenea simulando el sonido. La verdad es que son sonidos muy relajantes. Bueno, tenemos aquí, digamos, un menú general de las opciones que nos da la pantalla, conexión de dispositivo, como ya hemos visto anteriormente, el tipo de pantalla que podemos llegar a tener. Podemos configurar la pantalla, podemos ponernos salvapantalla, digamos, de alguna foto que nos guste, lo podemos trasladar aquí. Pues una serie de opciones que cada día nos ofrecen estos tipos de vehículos. Es todo completamente táctil. Aquí tenemos el menú de ajustes, un manual de cómo sería el demás. Podemos proyectar nuestro teléfono aquí en imagen, conectándolo. Podemos manejar la climatización del coche desde aquí. O sea, se puede hacer un montón de configuraciones diferentes según lo que queramos. Tenemos nuestra parte de radio, el tema de poner aquí la música desde el móvil, etcétera, etcétera.